Vamos a hablaros del síndrome metabólico. El síndrome metabólico, sin lugar a dudas, es la epidemia actual que tenemos, no solo en España, o en Europa, o en Estados Unidos. Es la epidemia de la sociedad avanzada. Se trata de la claudicación o el fallo metabólico que empieza a ocurrir en muchísimas personas a partir de los 30-35 años como consecuencia de un estilo de vida caótico en cuanto a la nutrición, en cuanto a la falta de deporte, en cuanto a la falta de descanso, exceso de estrés, y que conlleva una serie de síntomas y de diagnósticos que podemos elaborar los médicos y los terapeutas en analíticas. Lo que más me llama la atención en los últimos años es que anteriormente veía personas con 35, 40, 45 años con síndrome metabólico, caracterizado por una obesidad central, una ralentización del metabolismo, unas hormonas tiroideas que observabas en la analítica que estaban fallando, aumento de triglicéridos, colesterol, etc. Pero lo que más me está llamando, sin lugar a dudas, la atención en los últimos años es que estoy empezando a tener pacientes de 20 años, 20 y pocos años, incluso en edad adolescente, o como he visto en el último año, tres casos de niños en edad pediátrica con 7-8 años que empiezan a tener una elevación de glucosa, de azúcar en ayunas, una elevación de colesterol y que empiezan a tener un índice de masa corporal demasiado elevado, sin lugar a dudas, para su edad. Os vuelvo a repetir que el síndrome metabólico sería la máxima expresión de cómo el metabolismo, de cómo todo el sistema hormonal interno de la persona ha fallado. Y sin lugar a dudas es muy catastrófico para la sociedad, para el sistema sanitario que tenemos en esta sociedad avanzada, que personas jóvenes estén empezando a expresar toda esta sintomatología. Si hablamos a efectos de explicación de qué es el síndrome metabólico, podríamos definirlo como una expresión en el organismo de un fallo metabólico que viene determinado por aumento de glucosa en ayunas. La glucosa es el azúcar que nosotros podemos medir en una analítica en ayunas, aumento de colesterol, aumento de triglicéridos, aumento de presión sanguínea arterial. Esa persona empieza a tener un poco más ya de los 12-8 recomendados, 12 de presión sistólica y 8 de diastólica. ¿Vale? La persona empieza a tener además una mayor predisposición en cuanto a trombos y a ictus y accidentes cerebrovasculares, cardiovasculares. Y la persona, sintomatológicamente, tú la ves y tiene un aspecto con aumento de peso y sobre todo con obesidad central. Esas serían las características principales del síndrome metabólico, que también se puede denominar síndrome por resistencia a la insulina, síndrome X o síndrome Riven. ¿Cuáles serían las causas o a nivel médico cuáles son las causas que se ha observado que pueden llegar a hacer que una persona sana, en principio con el paso de los años, acabe con todos estos síntomas que pueden llegar a producirle infartos, pueden llegar a producirle alteraciones cardiovasculares, que pueden llegar a producirle acúmulos y depósitos de grasa en las vísceras internas como el hígado? Esta es una de las causas que puede llegar a dar lugar al hígado graso, a hipertensión. Incluso el síndrome metabólico está muy asociado a la prevalencia, a la mayor incidencia de tumores, tanto benignos como malignos. ¿Cuáles serían las causas? Pues aquí entra a jugar un papel muy, muy importante la epigenética. Seguro que muchos de los que me conocéis me habéis escuchado charlas hablando de la epigenética. La epigenética es todo aquello, todos aquellos comportamientos que podemos tener con nuestra nutrición, nuestros suplementos, nuestros comportamientos en la vida diaria, la gestión de nuestras emociones, el dormir, el descansar, todo lo que podemos hacer para que nuestros genes se expresen de una o de otra forma. Muchas veces pensamos o hablamos de es que tengo tal genética, es que he nacido con estos genes y entonces estoy ya, por desgracia, determinado a tener tal enfermedad, o tengo buena genética y pues mira, quemo más grasa que mi vecino, o tengo mayor facilidad para generar músculo y tener un aspecto más juvenil. Pues quiero que os quede claro una cosa: solo el 2% actualmente de todas las enfermedades diagnosticadas son genéticas, es decir, vienen determinadas por los genes que se están expresando ya desde niños. El resto de nuestras manifestaciones, el subir de peso, el bajar de peso, la definición, el coger masa muscular, el subir el colesterol, la presión sanguínea, la glucosa, incluso muchísimos tipos de cáncer, hasta el 40%, están determinados de forma epigenética por nuestra actitud y por nuestros comportamientos. Y la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico, que finalmente pueden dar lugar a una diabetes tipo 2 por esa elevación de glucosa tan alta, es una enfermedad epigenética. Depende principalmente de lo que nosotros hacemos y no de los genes con los que hemos nacido. ¿Y cuándo se empieza a expresar
o a determinar esa influencia epigenética. Fijaos algo que parece muy, puede parecer muy, muy extraño, empieza antes incluso de la concepción. Se han hecho muchísimos estudios con animales, incluso con seres humanos, donde 6 meses previos a la concepción del bebé, en función de cómo se ha nutrido la mamá, en función de cómo se ha nutrido el papá, el deporte que han realizado, los complejos vitamínicos, principalmente grupo B, como el ácido fólico, que sabéis todas las mujeres que es importantísimo para el desarrollo del sistema nervioso del feto, pues en función de todos los comportamientos, la nutrición que han tenido los padres, en función del deporte, las endorfinas, las oleadas hormonales que han tenido los meses previos a la concepción, se ha conseguido que la expresión de los genes durante los 9 meses de concepción condicionen la salud que va a tener el resto de su vida esa persona. Entonces, fijaos la importancia, la responsabilidad que tienen unos padres en esos meses en los que se está buscando la concepción, que realicen una buena gestión del hidrato de carbono, que los niveles de insulina sean controlados para que cuando vaya a concebirse el niño y en las primeras semanas y los primeros meses no hayan excesiva cantidad de insulina que puedan afectar al páncreas de ese feto en formación, y como eso muchísimas causas, ¿vale? Entonces es importantísimo que tanto las madres como los padres realicen una epigenética previa a la concepción para permitir que los genes de esos niños en esos 9 meses se vayan a expresar de forma más coherente, más homogénea y de una forma más homeostásica, más equilibrada, ¿vale? Con esos 9 meses de concepción empieza la segunda fase. La primera fase serían los 6 meses previos a la concepción, donde vamos a determinar la dotación genética que va a tener ese niño, pero durante esos 9 meses, antes pensábamos que la madre podía comer de todo, que podía subir 20, 25 kilos. Por desgracia, yo en la consulta aún me sigo viendo muchísimas madres que siguen teniendo ese concepto, que muchas veces influenciadas por familiares, por amigos, por la pareja, come de todo, no te preocupes, ¿vale? Y llegan a subir 18, 20, 22 kilos. Eso es una nutrición aberrante para ese feto que se está formando, ¿vale? Porque muchas veces podemos pensar que la desnutrición de ese feto en formación puede provocarle enfermedades, pero también una hipernutrición. Si la madre está comiendo constantemente y llega a subir 20-25 kilos, ese niño también va a tener alteraciones metabólicas a lo largo de toda su vida. Entonces, tan importante es que la madre no tenga carencias nutricionales durante esos 9 meses en cuanto a macronutrientes, carbohidratos, proteínas, fundamental. Tienen que comer 20-30% más cantidad las mamás durante el embarazo de proteínas. Importantísimo el control del hidrato de carbono, de las grasas esenciales para favorecer la formación de las membranas celulares del bebé. Importantísimo el control de vitaminas y, sobre todo, de minerales. Pero importantísimo el control del peso. No, una madre en gestación no debería subir más de 10 kilos aproximadamente. Esos 15, 18, 20, 25 kilos que veíamos antaño no tienen ningún sentido, porque está más que demostrado que una mujer que tiene un aumento de peso más allá de los 14, 15 kilos tiene mayor riesgo de una diabetes gestacional, que es un estado donde el páncreas ya no puede soportar tanta carga de hidrato de carbono, tiene que liberar muchísima insulina y tiene mayor riesgo de diabetes, tanto la madre como el niño de por vida, como riesgo de eclampsia o de aborto inducido por esa excesiva cantidad de azúcar. Esa sería la segunda fase que va a determinar cómo el resto de su vida esa persona quizá va a tener más predisposición a alteraciones cardiovasculares, a diabetes tipo 2, a tener obesidad, a hincharse. Fijaos, antes del nacimiento y antes de que la persona pueda ocuparse de sí mismo, estamos determinando la evolución de su salud, de su metabolismo y de cómo va a subir o no de peso, de cómo va a poder estar en forma, la capacidad que va a tener para responder ante el deporte. Se va a determinar por los factores nutricionales y por la actividad que ha llevado la madre, principalmente. Entonces, fijaos, intento incidir de nuevo, la responsabilidad que tenemos los padres con esos niños previos a la concepción. ¿Qué ocurriría los primeros años de vida? Pues de nuevo que ese sistema nervioso, ese sistema inmunitario, ese sistema metabólico, el sistema hormonal está en pleno desarrollo. En función de cómo alimentemos a los niños, en función de las cantidades de carbohidratos, la grasa industrial que les demos, en función de la proteína, los minerales, las vitaminas, ese niño va a desarrollarse de una u de otra forma. Quiero que sepáis que los adipocitos, que son las células grasas que acumulan los triglicéridos
en nuestro organismo, tienen una capacidad de multiplicarse y de crear nuevas células muy alta hasta los 14-15 años. Entonces, aquel niño que come de todo, que no hace deporte y que se cría muy regordito, muy gracioso, todo lo que queramos, ¿vale? Pero con exceso de peso y con una barriga importante hasta los 14-15 años, va a tener mayor cantidad de células adiposas para el resto de su vida, ¿vale? Y la predisposición a engordar para el resto de su vida y acumular mayor grasa, sobre todo central, va a ser mayor que otros niños que han crecido con poca cantidad de células. Entonces, igualmente, la responsabilidad de los padres, que actualmente podemos observar, por desgracia, como cada vez existen más actividades extraescolares limitadas solo a estudiar, cada vez los niños tienen más deberes, cada vez tienen que pasar más horas en el colegio, pero los niños no están en la calle corriendo, cada vez hay menos niños haciendo deporte y cada vez a los niños se les calla más con comida industrial, con su bolsa de patatas fritas, con el McDonald's, con la pizza, y eso lo que está generando es una predisposición y un adelanto de todas estas patologías de las que yo estoy hablando, como el colesterol, el azúcar alto en ayunas, predisposición a diabetes, a trombosis, etcétera.